Cantinflas y Jacobo Sabludowski, una hermosa amistad terminó por este motivo. Me alegro y agrado que hayas venido esta mañana a mi canal Recuerdos del Cine de Oro. Sabludowski tuvo una participación especial en 1973 en la película Con Serge en Condominio, al lado de Mario Moreno Cantinflas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Cantinflas, fue uno de los comediantes más famosos de México quien triunfó en la llamada época de oro del cine nacional. Por su parte, Jacobo Sabludowski destacó como periodista, pero lo que pocos saben es que tuvieron una larga amistad por una pelea que involucró a sus hijos. El actor, que también fue productor y guionista, nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Legalmente Mario Moreno solo estuvo casado una vez con Valentina Ivanova, con quien no pudo tener hijos propios, por lo que adoptaron a un pequeño al que llamaron Mario Arturo, y se asegura era de una amante del cómico. Mientras que el reconocido periodista y presentador de noticieros nació en la Ciudad de México el 24 de mayo de 1928, y se casó en junio de 1954 con Sara Nerubai Lieberman, de origen judío ruso, hija de un próspero comerciante, con quien procreó a tres hijos, Abraham, Jorge y Diana. Cantinflas y Jacobo Sabludowski terminaron su amistad con una pelea. Jacobo Sabludowski tuvo una participación especial en 1973 en la película con Serge en condominio al lado de Cantinflas, y aunque no se sabe exactamente en qué momento comenzó su amistad, existe la certeza de fueron muy cercanos. Sin embargo, la relación terminó en pelea. Para nadie es sorpresa que el hijo de Mario Moreno durante toda su vida fue polémico por su vida de excesos, sin embargo quienes conocieron al cómico del cine de oro como papá, afirman que siempre lo protegió y no le gustaba que se hablara mal de él. De acuerdo con lo que Eduardo Moreno, sobrino de Cantinflas, contó en una entrevista, el comediante y Jacobo estaban comiendo, y en medio de la plática, el actor hizo un comentario acerca de Abraham Sabludowski, el hijo del que fuera titular del noticiero 24 horas por más de 25 años. El periodista se enojó y su respuesta fue echarle en cara a su amigo que no podía criticar a Abraham porque todos sabían que Mario Arturo era un drogadicto, comentario que hizo que Cantinflas se levantara muy molesto de la mesa del restaurante en el que comían. A mi tío, si algo le molestaba es que alguien hablara mal de su hijo, recordó el sobrino del mimo de México en el programa La historia detrás de Mito. Eduardo también afirmó que esa pelea en la que de alguna forma estuvieron involucrados los hijos de ambos terminó con una larga amistad, pues ninguno de los dos mostró interés por disculparse. A Mario Moreno y Jacobo Sabludowski nunca más se les volvió a ver juntos. Cantinflas murió el 20 de abril de 1993, con 81 años, y el reconocido periodista el 2 de julio de 2015, a los 87 años.